Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos, nuevo episodio de Ghost of Tsushima. Bueno, este episodio lo veréis seguramente el jueves sobre las 10 o las 11 de la noche, hora española, ¿vale? Ya sabéis que yo las series las empiezo fuerte, pongo dos, tres capitulitos relativamente, bueno, juntos o prácticamente juntos, con espacio de pocas horas, y luego yo volvemos a la tónica habitual del canal, que es jugar un capítulo y publicarlo diariamente. Si tengo más tiempo, ¿vale? Si tengo más tiempo, que no es que me sobre, digamos, podré poneros más de un capítulo diario, pero en principio contar, al igual que pasó con la serie de The Last of Us parte 2, un capítulo diario de mucha duración, aproximadamente una hora, ¿vale? Yo creo que es más que suficiente, no es que a todos vosotros os sobre el tiempo, pero bueno, siempre hay gente que me reclama más, que ponga más capítulos, que se enganche la historia y demás. Bueno, antes de nada, disculpar un poco la voz porque, bueno, he dormido un poco con el aire acondicionado y me he resfriado un poco. Ya sabéis que en España, bueno, en España, en gran parte de España, está haciendo mucho calor y te pones el aire para dormir y hay muchas veces que te levantas resfriado. Por otro lado, me habéis dejado en comentarios que, bueno, muestro un poco más la interfaz del juego, que lo que hay que hacer y tal, cómo va. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Hasta ahora, en los dos capítulos primeros que hemos visto, lo hemos hecho todo muy por encima. Voy a explicaros un poco más cómo va el tema. Bueno, aquí tenemos el mapa, ¿vale? En el mapa nos aparece en el acto en el que estamos. En este caso estamos en el acto 1, que es rescata al señor Shimura, es el tío de Jin, ¿vale? Por si alguno no lo sabe todavía o no se ha quedado con la copla. Este es el mapa donde nos movemos, ¿vale? Los iconos en dorado, estos, los triangulitos, indican misiones principales de la historia, ¿vale? En este caso estamos ahora mismo, ¿cómo diría yo? Estamos reclutando aliados para la amenaza del. Enfrentarnos a la amenaza del rey mongol. Para ello, por ejemplo, tenemos que reclutar a la señora Masako, perdón, Masako, ¿vale? Esto de los nombres japoneses. Bueno, es una misión de la historia principal, ¿vale? Aquí nos lo pone. La señora Masako y las mujeres del clan Adachi son guerreras de gran renombre. Si sobrevivieron a la invasión, bueno, tal, tal, tal. ¿Vale? Aquí nos dice las recompensas que ganamos, ¿vale? La otra misión ya la vimos un poco por encima. Bueno, conocimos a Yuna desde el principio, que es rescatar al hermano, que es un herrero que nos puede proporcionar, bueno, pues mejor equipo, ¿vale? Hoy vamos a hacer esta, ¿vale? Luego, en el resto del mapa tenemos, pues, ubicaciones por descubrir. El dojo del Sensei Ishikawa, este ya lo hemos visto, ¿vale? Aquí tenemos un castillo Kaneda. Esto seguramente sea una especie como de, como os comenté en el capítulo anterior, rollo los campamentos de Far Cry, ¿vale? Son lugares donde hay una gran concentración de enemigos y tienes que liberarlos, acabar con ellos, ¿vale? Y demás, ¿vale? Por aquí veo alguna misión más, el Reverso del Honor. Esto debe ser algo totalmente secundario porque tiene el icono, ¿ves? Así como un color plata. Este sería como un color oro que te indica más o menos. Digo yo, porque no hemos hecho ninguna secundaria hasta ahora, si son misiones principales o misiones secundarias, ¿vale? Entonces, vamos a, si os parece, vamos a, no, no vamos a fijar, porque quiero pasar por aquí y descubrir, abrir mapa, ¿vale? Entonces, hoy vamos a centrarnos en el código del guerrero, que es la misión secundaria en la que Yuna busca a su hermano, ¿vale? Más cositas por aquí. Bueno, el diario aquí nos explica un poco más la historia, ¿vale? Tenemos que reclutar aliados para enfrentarnos al rey mongol. Y esto del relato de Tsushima, esto deben ser las misiones secundarias. ¿Veis? Como os decía yo, aparece como el icono distinto, como un color plata, por así decirlo. ¿Vale? Bueno, equipo. Tenemos nuestra espada, la katana Sakai. ¿Vale? Aquí podemos meterle mejoras. ¿Veis? De hecho, podemos ponerle ahora mismo una mejora. Lo que pasa es que no hemos encontrado un espadero, ¿vale? Que no la haga, ¿vale? Y luego, bueno, por aquí tenemos cosas todavía, son talismanes, pero todavía no los hemos desbloqueado. Más cositas técnicas. Bueno, ya sabéis que lo que son las técnicas, que es lo que vamos aprendiendo con los puntos de habilidad, se dividen en tres ramas. Tenemos la de samurái, las posturas y el fantasma. El samurái diríamos que son para los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, el fantasma para tirar de sigilo, y vale, luego están las posturas que nos permite ventaja contra cierto tipo de enemigos. Acordaros que en el capítulo anterior la postura del agua, ¿vale? Es, por ejemplo, muy eficaz con portaescudos. Ahí lo veis. ¿Vale? Los que llevan escudos, con la postura del agua les rompemos la guardia antes, ¿vale? Más cositas. Bueno, colecciones son todo tipo de coleccionables, ¿vale? Incluso en el morral, que es donde llevamos los objetos con los que nos podemos mejorar el equipo, pues también vienen. Y por último, las opciones, ¿vale? Esto es como algo rápido por encima para que nos quedemos un poco con la copla de qué va. Y aquí está nuestro peculiar caballo. Venga. Vale, vamos primero al mapa, ¿vale? Y vamos a ir aquí.
Ubicación para descubrir, ¿vale? Y que nos lleve el viento. Anda, mira, me acabo de fijar que podemos disparar a caballos. No lo sabía, mira. Pues otra cosa que hemos descubierto. Sigue el viento guía para alcanzar tu objetivo, ¿vale? Pues yo creo que podemos ir por aquí, ¿no? ¡Rápido, 40 Nabu! Metros. ¡Nabu! A ver. Vale, para allá. Lo que yo no sé es si desde el. Se puede cazar en este juego, ¿vale? A ver, despacio. Ahí hay una torre y tiene pinta de que hay cosas. Bueno, mira. Vamos a ver si podemos subir y explorar un poquito. El juego tiene mucha exploración, ¿vale? Con lo cual, al ser un juego. No me gusta decir el término sandbox. Un juego de mundo abierto, ¿vale? Tendremos muchas, muchas horas. A ver, yo alguna misión secundaria haré, pero me voy a centrar sobre todo en la historia, ¿vale? No quiero un juego de 50 capítulos. Bambú. Vale. Entonces nos centraremos un poquito en lo que es el. ¿Dónde está el caballo? Aquí. Nos centraremos en lo que es la historia del juego, ¿vale? Misiones secundarias haré yo muchas, pero fuera de cámara. Anda, mira. Hay un tío empalado ahí en una lanza. Por aquí. 110 metros. Vamos bien. Mira, el pájaro. Acordaos que nos dijeron que los pájaros nos guiaban. ¿Eh? A ver. ¿Qué hace el pájaro? Oye, ¿se podrá disparar el pájaro? Mira, está dando vueltas. Vamos a explorar, a ver. Porque el pájaro se ha quedado dando vueltas ahí por algo. Campamento de refugiados. Vale. Vamos. Ahí, montar. Eres un buen caballo, Nabu. Buena gente, Nabu. Vale. Vale. Por aquí, vamos a ir despacito. Porque será un campamento enemigo de estos, ¿no? Luego están los castillos que son como pequeñas fortalezas. Sí, igual que pasaban en Far Cry. A ver. Si puedo subir por aquí y observar un poco. Ha llegado a la ubicación. Ah, pues no. No, son refugiados, vale. Vale. Mira, aquí tenemos un. Ah, un trampero. Os ofrezco dichosos servicios. Si A ver qué tenéis nos dice. pellejos que ofrecer, puedo daros algo a cambio. Vale. O sea que sí se puede cazar, ¿vale? Capacidad a distancia. Mira, capacidad de. A distancia, sí. Para el arco. Lo siento, necesito más a cambio. Vale. Nos pide 10 y tenemos 3, no podemos hacer nada. Vale. Capacidad de disparo veloz. Kunai. Nada, no podemos hacer nada. Munición y recursos. Una tenaza común empleada por herreras para mejorar vestimentas y armaduras. Se consigue completar los relatos de Tsushima, vale. Mantén para comprar, vale. Pero ¿para qué quiero lino de momento? Y puedo vender también, ¿no? De momento no voy a vender nada, ¿vale? De eso tengo 26, hierro. No, Ya no no voy a vender estoy. recursos porque a lo mejor los necesito. Vale, los campamentos entonces estos. Estaba yo equivocado. Comerciar en estos tiempos. Estos campamentos son simplemente una agrupación de comerciantes, donde podemos comprar cosas y demás. A lo mejor hay alguna misión secundaria también para desbloquear. Vale, nada por aquí, nada. A ver, ¿qué nos dice este hombre? Hablar. Este puede ser una Mi misión señor, secundaria, los mongoles capturaron el puente que lleva a Manantial Hiyoshi. Muchos cruzan ese puente quedando vulnerables. Acudiré allí y veré qué puedo hacer. Gracias, mi señor. Efectivamente, como os he dicho, una misión secundaria. Vale, mapa actualizado. Mountain Options. Vale. A ver. Mover, hacer zoom, volver a centrar. Incidente del paso y yo, si este es. Bueno, pues no. A ver, espérate. ¿No me la he bloqueado? Sí, es una misión secundaria, efectivamente. Bueno, se hará. Bueno, pues no hay más cosas, ¿no? El mercader. A ver, el mercader. Lo que pasa es que yo necesito un espadero, ¿vale? Para mejorar. Toda mi A ver, el mercancía mercader. es útil. Conjunto de espadas, cosmético de arco. Ataque de la grulla. Daño y velocidad de tensado medios. Otrora fue el regalo del señor Nagao en el Sensei Ishikawa. Ahora lo porta el nuevo alumno del Sensei. Vale. Es un arco corto. Vale. No, es cosmético para el arco. Vale. Este, claro, este lo que nos vende es como
decoraciones para las armas, ¿vale? La espada ya también no pasa. Si traéis más es vuestro. Sombreros, vale. De momento nada, chicos. Venga, vamos a centrarnos en la misión principal. Y por aquí, a ver, que parece que hay más gente. ¿Nos dices algo? Nada, ¿no? A ver, ¿dónde está el caballo? Ahí. Vale, el caballo, vamos a ver a Yuna. Encuentra Yuna al sur de la aldea pesquera, 470 metros. Vale, está cerca. Pasa por aquí despacito. A ver, cuidado, 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 mira. A ver, es que tirarme con el caballo. La verdad que no lo he probado, no sé lo que pasará. Si queréis probamos, pero vamos, lo más normal es que me empeo un cacharrazo. Mira, por ahí parece que podría pasar, pero vamos a jugar con cabeza, sin hacer el nota. A ver. A ver. A ver, baja un poquito. Yo creo que no debería pasarme nada. Bueno, mira, bajo por aquí. Eso es, perfecto. ¡Rápido, Nobu! Vamos, Nobu. Mire, yo todo lo que vea al principio, pues lo vamos a coger porque nos hace falta muchos materiales para la mejora. Mira, por aquí. Estos son flores. Eso es madera de tejo. Más flores. Ya sabéis que el viento nos guía, ¿vale? El viento a la espalda nos guía. A ver. Ahí me he dejado algo. Flechas. Cuidado. Vale. A ver. Al sur de la aldea de pesca. ¿Qué pasa? Es Yuna. ¿Dónde? Anda, mira. Uf, no le he dado. Vale. Yuna. Por aquí. Me pareció que chillaba. Tiene que ser ahí. La veo. Vale. La viste. Pero Yuna, ¿qué haces? Jin, me encontraste. Venga, vamos a salvar a tu hermano. ¿Te parece? Te las arreglaste bien. Debí haber prestado atención. Bajé la guardia. Vieron a los mongoles llevando a los prisioneros río arriba. Un herrero los acompañaba. ¿Tu hermano? Eso parece. Lo trasladaban a un campamento, junto a la ensenada de Caneda. Conozco el lugar. ¿Algún samurái presto a liberar a vuestro tío? Solo uno por ahora, el sensei Ishikawa. ¿El maestro arquero? No está mal. Vale, la misión se llama el Código del Guerrero. Si lo salvamos, alcanza un mirador cerca del campamento ayudarte. De prisioneros. No me creo que vaya a verlo tan pronto. Tiene suerte de tenerte. Él discreparía. Es lo que tienen los hermanos. ¿Y qué hay de ti? ¿Tienes alguno? El señor Shimura es mi única familia. ¿Qué harás cuando lo liberes? Respirar hondo. Entonces sabré que aún hay esperanza para nuestra isla. ¿Lo crees con firmeza? Lo vi emerger triunfante cuando lo tenía todo en contra. ¿Y cuando tu hermano sea libre, qué pasará? Sinceramente, no me he parado a pensarlo. Cabalgas con soltura. ¿Qué tal tus heridas? Casi sanadas. Tus vendas hicieron el avío. No se te da bien expresar lo que sientes, ¿verdad? No muy expresivo, no, el amigo Jin. Supongo que no. Vamos al camino. Mi tío me enseñó que un samurái doma sus emociones, como si fuera un caballo o una espada. Parece una vida dura. Nadie dijo que no lo sea. ¡Ahí va! Cuidado, cuidado, cuidado.
Vale, veo que el caballo salta solo. ¿Dónde va? Ven aquí, hombre. Nada, no quiere. Vamos. No sé qué le pasa al caballo ahí, que no hacía caso. Oye, vamos bien, por cierto. Vale, o sea, tenemos que rescatar al hermano de Yuna, que está en un campamento. Tenemos que ir por ahí. Vale. Cuidado. Ahí arriba hay un mirador que da al río. Desde ahí observaremos el campamento. Vale. Es el campamento. Va a costarnos entrar. Los mongoles lograron atravesarlo. Entrar es posible. Veamos. A ver, ¿desde aquí? Otear. Hemos de encontrar a Taka, sin ponerlo en peligro. Hallaremos una ruta segura. Vale, vamos primero a ver las claves. Podríamos escalar esas rocas. Si están sueltas, podrían delatarnos y alertar a los guardias. Vale, no sería buena idea entonces. Las defensas traseras imponen. ¿Algo más por aquí? El muro delantero sigue en construcción. Quizá haya una grieta. Vale, por el muro delantero. Buscamos una brecha en el muro. Nos colamos. Y luego rajamos a los mongoles. Al mínimo percance, matarán a los prisioneros, te lo aseguro. Hay que hacerlo con sigilo. ¿Cuál ladrones? ¿Qué tiene de malo? Esta isla estuvo gobernada por criminales. Los samuráis creamos el orden e impartimos justicia. Nos regimos por un código. Y a veces morimos por él. Guerreros como mi padre se sacrificaron por ese hecho. Yo ansío lo mismo. Pero tenemos que contraatacar. Le prometí a mi tío no quebrantar el código. Moldéalo entonces. Salvarás a mi familia. Y lo que queda de la tuya. Acerquémonos y veamos qué hay. Mejor esperar a que anochezca. Sigamos. Tenemos que ser sigilosos, chicos, ¿eh? Taka ha sufrido lo suyo, incluso antes de la invasión. ¿Te ocupaste de él? ¿Qué remedio? No soportaba que robase. Mas la alternativa era la inanición. No quedaba otra. Tampoco elegí ser un samurái. Mas traicionar mi instinto, mi código. Mejor eso a dejar que los mongoles te aviolen. Hemos de contraatacar como podamos. Vale, vamos a meternos por aquí. Despacito. No veo guardias, están en las torres, ¿verdad? Vale, ese es el objetivo. Bueno, esta va a ser la primera misión de sigilo que hacemos. ¿Qué pone? A ver. A ver, y ahí había algo más. Madre de tejo. Vale. Primera misión de sigilo que hacemos para que nos explique cómo hay que ser. Por aquí. Cómo actuar de forma sigilosa. Mira. Si nos ven, los matarán a todos. Seremos sigilosos. Y rajaremos sus gargantas. Ah!
¿Tus impresiones, Jin? El oso se ha ido renqueando. Vuestra flecha lo hirió. Ahora es cuando la bestia es más peligrosa. Estate alerta. Sí, tío. Síguele. Muy bien, estamos haciendo otros flashbacks. No sabía que los osos moran aquí. Con el joven Jin. Pero la contienda de Yarikawa los ahuyentó. La culpa es de los rebeldes. Deberíamos dárselos de comer a los... Pacito. No somos el resto del oso con tu tío. Como veis, la hierba está pisada. Digo yo que será por el enorme... Mira, huellas. Por el enorme peso y volumen del oso. Seguimos las huellas. Como deslumbra el sol, ¿eh? Vale, huellas, bien. Y ahora... Ahí hay sangre, por aquí. Vale, seguimos. El oso tropezó aquí. ¿Se muere? No, pero estamos cerca. Por aquí. No hace falta que vaya así, puedo ir de pie. Prepárate, Jin. Sí, tío. De seguir con vida, ¿puedo rematarlo? Si demuestras controlar tus emociones, entonces, quizás. A ver. ¿Dónde está el oso? ¡Lo tenemos! Cuidado, podría seguir con vida. Mírale. La flecha no debería haber sido mortal. Mirad, tío. Tiene una herida en el costado. Y no es de flecha. ¡Un asesino! ¡De Yarikawa! ¡Traidor! ¿Osas apuñalar por la espalda? ¡Señor Sakai! Controla la ira. No somos malhechores, como lo es él. Somos samuráis. ¡Quiso mataros! Ha de responder por su crimen con su vida. Miradlo a los ojos. Mostradle que un samurái no entiende de miedo o de ira. Y dadle muerte. Con honor. Al luchar, nos encaramos de frente. Y al quitarle la vida, miramos a sus ojos con coraje y respeto. Eso nos hace samuráis. Los cobardes atacan desde las sombras. Jin, ¿qué ocurre? Busquemos a tu hermano. No deben vernos. Agudiza tus sentidos. Piensa y actúa como un ladrón. Oído aguzado. Pulsa el panel táctil para usar el oído aguzado y revelar la posición de los enemigos que hay cerca a expensas de tu velocidad de movimiento. Ajá, muy bien. Hay otro. Sí, como el sentido de la supervivencia de The Last of Us. Vale. Lo primero que tengo que hacer es quitarme los guardias que estén subidos en las torres. A ver. Hay uno ahí y parece que no hay ninguno más cerca. Ven aquí. En ese flashback que hemos visto. Por aquí. Vale, ahí hay otro. Despacio. Para acá. En ese flashback hemos visto cómo
Su tío le enseñaba que los samuráis no atacan de forma sigilosa, atacan siempre de frente. Vale, uno y dos. Dos más nada más. Pocos guardias. Ah, hay otro ahí. Vale. Cuidado. Estás ahí. Déjame Yuna, que este es mío. Pasa que yo creo que es parte de la historia el que Jin se convierta en el fantasma. De ahí el nombre Ghost of Tsushima. Fantasma, asesino sigiloso, llámalo como queráis. Vale, quieto ahí, Jin. Vamos a seguir a determinar el próximo movimiento. Pues solo queda ese del escudo. Ah, no, hay otro allí. Quizá deberíamos ir mejor primero por ese. Espacio. Lo que pasa es que no sé si me va a ver. El de allí. No, está de espaldas. Venga. Vale. Está de espaldas. Despacio. Estaba emitiendo un pulso y eso es. No está acá. Ah, bien. Tranquilo. Vale. Enemigos a las proximidades. Nada, ¿no? Luego miraremos lo del artefacto. Mira, está vibrando mucho. Ahí dentro hay algo. Dentro hay. Vamos a por este. Allí, un prisionero. ¿Taka? Averigüémoslo. No. No está acá. Vale, ¿y este quién es? Primero voy a quitarme todos los guardias. Antes de... Vale, aquí dentro hay un artefacto. Me está vibrando el mando. Lo que no está escrito. Está de espaldas. Mierda, ¿me va a ver? ¡Chingargo! Sí. ¡Oye, espere! Perfecto. Muy bien, chicos. Pues ya está. ¿El artefacto será esto? No, 24 improvisores. Documentos, esto debe ser. Options. A ver, ¿qué es lo que hemos conseguido? En documentos... No, esto son las misiones. Vendrá mejor en... ¿Dónde vendrá eso? Diario. Técnicas, colecciones. Santuarios, artefactos, documentos, aquí. Vale, a ver qué es lo que hemos conseguido. Conversaciones con el Khan 1. Vale. Me sigue vibrando el mando. Hay un artefacto cerca, pero ¿dónde? Esto es. Vale, perfecto. Bueno, pues es un coleccionable, ¿vale? Ahora ya podemos liberar al prisionero. Espérate, una última... Yo creo que no hay ninguno ya, ¿no? No. Vale. A ver si este sabe dónde está el herrero, el hermano de Yuna. ¿Cómo habéis entrado? Hablaremos una vez a salvo. Vamos. Venga, bien hecho. Ah, espérate un momento. Aquí en las torres estas puede haber algo. Pues no, no hay nada. No he explorado el resto de tiendas, por si hay cositas. A ver. Esto no me debe la posición de coleccionable ni nada, ¿no? Aquí tienen un caballo. Creo que no hay nada más. Mira, aquí hay algo. ¿Esto qué es? Recoger. Provisiones. Vale, genial. Tengo un montón, ¿eh? Aquí nada. Yo creo que esto lo tengo ya saqueado todo. Vale, pues vámonos. Venga. Por aquí.
Vayamos al río. Estaremos a salvo. Viaja con Yuna para salir del campamento. ¿Estabas con los Ronin? Así es. Me separé de ellos cuando empezaron a quedarse sin raciones. El señor Shimura está cautivo y me vendrían bien algunas espadas más. ¿Te interesa? No, más planteádselo a los demás. Iban tras los mongoles en la prefectura de Tsusu, por la costa que linda con las praderas de Kishi. Eso, flores apunta para... Las flores son para cambiárselas a los mercaderes por decoraciones para la ropa. Buscamos y eso. A mi hermano, un herrero de nombre Taka. No lo conozco, mas muchos prisioneros estuvieron. Trasladaron a los esclavos. ¿A dónde? Mencionaron Bahía Azamo. Y en el último grupo había un herrero. Un joven con barba. Puede que de Yarikawa. Ojalá sea cierto. Ojalá encontréis a vuestro herrero. Taka sigue vivo en Bahía Azamo. La ciudad está franqueada. Irrumpir sin un plan entrañaría un riesgo mayor para él. Tengo un amigo que podría colarnos. Encuéntralo. Cuanto antes rescatemos a Taka, antes salvaremos a mi tío. Jin. Taka forjará lo que le pidas tan pronto como sea libre. Pero después... nos marchamos. Viste lo que hacen los mongoles. Mi tío puede detenerlos. Quédate. Defendamos nuestro hogar. Mi hogar está allá donde esté Taka. Mi amigo vive en la prefectura de Azamo, en la frontera con Tsutsu. Nos veremos allí. Sé que no fue sencillo traicionar tu código. Hice lo que debía. Gracias. Señor Shimura, vos merecéis algo mejor. Convencédelos para que no se resistan y podréis caminar libre. ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Mátame! Creéis que lo habéis perdido todo. Mas vuestro sobrino sigue vivo. Jin. Controlo las rutas. Acampan cerca de los poblados. Lo ven todo. Y lo encontrarán. El señor Sakai luchará hasta su último aliento. Y yo también. Lo amáis. Como amáis a vuestro pueblo. Una especie de padre. ¿Abandonaréis a vuestros vástagos? Mis vástagos no serán tus esclavos. Vale, bueno, diario actualizado. Aquí nos dice: rescata al hermano del herrero, rescata a los Ronin sombreros de paja, recluta a la señora Masako. Bueno, a ver, antes de nada, en técnicas, tenemos un puntito, ¿vale? A ver, ¿qué podemos hacer? Una dentro de las posturas, piedra punción, ataca a tus enemigos con dos ataques perforantes. Bueno, libera un torrente de cuatro ataques veloces. Ese está muy bien, ¿eh? Vale, más cositas, como fantasma. Lanza un kunai más. Vale. Un daño explosivo arrojadizo al estallar inflige daño a los enemigos alcanzados y los desequilibra. Anda. Vale, todavía no podemos porque tenemos que hacer crecer la leyenda. Vale, vale. Y en técnica adaptativa. Nah, insuficientes. Esta requiere dos. Vale. Enfrentamiento. Esta no estaría mal. Tras ganar un enfrentamiento, el enemigo se precipita y queda expuesto a un golpe mortal.
Vale, esa ya la habíamos cogido. Esta tampoco estaría mal, ¿eh? La de... Mira, oído lejano. Esta nos va a venir bien. Perfecto, técnica aprendida. Porque ahora seremos mucho más sigilosos. Muy bien, vamos a ver. Según estamos en el mapa. Vale, Castillo Canadá, territorio mongol. Aquí tenemos un campamento de refugiados. Ubicación por descubrir. Y tenemos aquí el sensei y la pupila. Hacemos esta. Esta misión secundaria, por ejemplo. Porque vamos a conocer a Tomoe. Venga, sí, tengo interés. Ya digo que no voy a hacer muchas misiones secundarias, pero alguna que otra sí haré. Ese es mi topo. Mira, madriguera de zorros. ¿Se les puede disparar? Bueno, sigamos. ¡Vamos, Nobu! A ver al herrero Ishikawa en su dojo. Por aquí. Hay que subir arriba otra vez. Claro, es que tenemos que reunirnos con él. ¿Dónde está? Cuidado. A ver, por ahí no puedo bajar. Si bajo me pego un talegazo, ¿eh? Vale. Vamos a dejar el caballo aquí de momento. No. Eso es. Bien, tardamos menos. Vale, este es el dojo de Ishikawa. Maestro arquero, ¿no? Sakai. Sensei, ¿sabéis de Tomoe? Sí, pero no sé si estás listo para ella. Hacéis que parezca un demonio. No vas muy desencaminado. Tomoe es audaz. No es una samurái, mas es una asesina nata. Lo entiendo. No, no lo entiendes. Ven. ¿A dónde vamos? A un campo de tiro. Un lugareño vio a mongoles entrenando. Tomoe podría estar con ellos. Si es tan valiente como decís, será una gran aliada. También lo es un leopardo hambriento. Los leopardos no pueden dominar el camino del arco. Olvídalo, Sakai. Jamás se unirá a nosotros. ¿Por qué se rebeló contra vos? Asumí un riesgo al enseñarle todo lo que sé. Luego traicionó mi confianza y la castigué. Habrá sido duro. Ya viste lo que hizo con los prisioneros del fuerte Nakayama. No fue un acto fortuito, sino deliberado. Y no es la primera vez que lo hace. No sabemos si es responsable. Tú no lo sabes, yo sí. ¿Y dónde se ha metido este hombre? Allí. Venga, vamos a correr, que así él también corre. Tengo interés en saber cómo es Tomoe, ¿eh? La pone muy bien, su maestro. Veremos, a ver. ¿Hay que subir? Tendrás que trepar para llegar ahí. Vale. ¿Podréis subir, sensei?
qué tanta demora? ¿Necesitáis ayuda? ¿Te imaginas que ahora aparece aquí a la vuelta de aquí? Pero bueno, ¿cómo cojones lo ha hecho, tío? ¡Qué puntazo, tío! Dijisteis que el único modo era trepando. No. Dije que tú tenías que trepar. Así te ejercitas. Flechas, mongolas y japonesas. Si han estado aquí, ya se fueron. Podríamos seguir el rastro que hay junto a la diana. No veo ninguna diana. Cerca de la torre vigía. No está mal, sensei. Averigua dónde fueron. Venga, baja por aquí, Jin. Vamos, saca ahí. ¿A que vuelva a aparecer aquí abajo? ¿Te imaginas? El tío. Ahora vamos, llegamos a la diana y está en la diana el tío. Se ha teleportado mágicamente. Qué bueno, tío, lo de antes. ¿A cuántos mongoles entrenará Tomoe? Una cabeza. La usaron como diana. ¡Sensei! ¡Mongoles! Vale. ¿Qué? ¡Alec Puch! Vale. A ver, si me saquéis 800, es fácil. L más R1 hacia los enemigos para lanzar un kunai. L más R1, vale. Vale, nos hemos quitado al lobo perro o lo que sea. ¡Sensei! ¡Ayudadme! A ver. Hay que evitar que nos ataquen. Estamos pillando ya la mecánica. Buen trabajo, Sakai. Eso, mejor así. ¿Descansabais el brazo, sensei? Más bien veía tu reacción a una emboscada. ¿Sabíais que seguían aquí? Sí. ¿Y no lo mencionasteis? Si no superáis la prueba con ellos, ¿de qué serviréis contra Tomoe? Es una guerra, no una prueba. ¿Y cuántas guerras habéis librado? Os probaré como yo considere. Puedo ver por qué Tomoe os atacó. Bueno. ¿A dónde? Qué peculiar es el sensei Ishikawa, Bueno, vamos primero a eso, a explorar un poquito a ver qué vemos por aquí. Vale, un segundito. Vamos a mirar, a ver. ¿Qué puede haber por aquí? Vamos a ver. Pues mira. No hay absolutamente nada. ¿Qué os parece? Ah, sí. Provisiones. 6. Ey, a ver. Ahí podría subir. Sí. Vale. Y salgo aquí a esta especie de mirador, pero nada. Vale. Hay muchas huellas. Son 12, o tal vez más. Sigue el rastro. Vale, pero primero voy a coger una madera que había aquí que tenía buena pinta. De tejo. Sí, el rastro de los mongoles. Si le damos alcance, no me esperes. Ataca y no te pares, o será tu fin. ¿Esta vez tenéis pensado usar el arco? Solo si la vemos. ¿Y si no? ¿Podrás ocuparte de estos enemigos sin mí? Si es menester. Buena respuesta. Qué peculiar es el sensei Ishikawa, ¿eh? Recupera un poquito el aliento, sí. A ver, ¿aquí en estos carros habrá algo? Vale. A ver. Mongoles, ¿no? ¡No! ¡Mierda! Equivocado de botón, hostia. Míralos. Ponen en práctica lo que Tomoe les enseñó. Asesinando inocentes.
¿Qué lo hago? ¿De forma sigilosa? ¿O me lío directamente con ellos? Venga, vení para acá. No saben dónde estoy. Será tarde cuando me descubras. Mira, ahí se ha quedado allí. Toma. Venga. Sí, sí, ya sé que me habéis visto. Anda, venga. Tiene un generalillo de estos. Toma de rehenes mongol. Si el enemigo te ve, empezará a ejecutar a sus prisioneros. Ah, pues esto no lo sabía. Vamos. Vamos a por ese de ahí. ¿Dónde vas tú? A ejecutar a nadie. El líder muerto. Vale. No sé si le he pegado sin querer un espadazo al que estaba agachado, ¿eh? Es muy peligroso. Vale. A ver. El del escudo. Vamos a probar... eso, la postura del agua contra el... de... ya no puedo probar nada, pues se la ha cargado el maestro sensei. Vaya. Kunai. ¿Queda alguno? Todo despejado, ¿no? Vale. Bueno, pues ya sabemos que cuando haya rehenes hay que ser sigilosos. Y acabar con el líder primero, ¿eh? Que se encarga de ejecutarlos. ¿Has visto a una mujer japonesa entre los mongoles? No me lo podía creer. Les estaba dando órdenes. ¿Qué les decía? Algo sobre el sensei y las aguas termales. Es todo lo que oí, mi señor. Disculpadme. Sensei y aguas termales. Mira. Esto de aquí, que son más provisiones, que me llevo. Enseñé a un monstruo cómo cazar. Oyeron a Tomoe dando órdenes a los mongoles. Mencionó manantial Hiyoshi. Solo está empezando. Sakai, la forma en que luchas no es el camino de tu tío ni el mío. Nunca enfrentamos a un enemigo así. Haré lo que deba para derrotarlo. Un samurái es un guardián, no un asesino que corretea como un ladrón. ¿No visteis Komoda? ¡He visto suficiente! Sé que fue brutal, mas no entrenaré a otro monstruo. Lo sé. No dejaré que eso ocurra. Si Tomoe va tras manantial Hiyoshi, he de prepararme. Y tú también. Te veré en mi dojo, Sakai. Talismán de la eficacia, talismán de ataque a distancia. Options para ver. Vamos a ver. Aumenta un 15% la velocidad al enrocar y recargar. Genial, pues lo equipamos. No tengo ninguno total. Vale, puedo equipar un segundo talismán, ¿no? Vale, perfecto. Muy bien, el punto de momento lo voy a guardar, porque había una habilidad que me requería dos... Vale, sí, pero solamente... Solo tengo uno, ¿no? Ah, vale, pues de momento se queda ese. Acero de los Sakai. A ver. Tanto Sakai. Una hoja corta para los asesinos. Anda, mira. Consultar mejoras. Vale. Se puede mejorar el tanto también. O sea, no solo la katana, sino el tanto también. Perfecto. Bueno, saberlo. Vamos a ver. En técnica, es lo que os decía. Había una... que me requería dos. Desvío perfecto sanador. Lo desvío perfecto restablece una pequeña cantidad de salud. Vale, todavía no hemos visto espadachines. Ese también está bien. Pero ¿dónde está la que yo decía? Creo que era del fantasma, me parece. ¿Era esta? Sí. Evita la derrota cuando te hieran. Esto es por si te matan, que te quedas en el suelo ahí, veis, languideciendo.
puedes utilizarlo para levantarte. Bueno, pues vamos a guardar dos de momento. Vale. Vale, a ver, la misión secundaria de este hombre. Dojo del Sensei. Vale. Viaje rápido. No. ¿Qué vamos a hacer? A ver, aquí tenemos Manantial y Yoshi. Vale. Bueno, la verdad es que está cerca, ¿eh? Madriguera de zorros, por completar. Hombre, podemos hacer... Es que no sé si los zorros se cazarán. No sé si los zorros se cazarán. Bueno, vamos a aquí, con este hombre. Seguro vocación. Vale. Para terminar de hacer esta misión secundaria, ya que la hemos empezado, no la vamos a dejar. A ver. ¡Arre, Nobu! ¡Ole! ¡Ay, va! Wow! ¡Qué hostia se ha pegado el caballo, tío! Y que hostia me he pegado yo, claro. No pasa nada. Ya lo tengo aprendido. Me manda para allá. Aquí. Vale, ahí está el dojo, ¿no? Había forma de subir por aquí. A ver. A ver, cuidado, cuidado que nos caemos por aquí. Espérate, voy a mirar una cosa. No sé si os habéis fijado que ahí hay un tronco de árbol. A lo mejor... Por aquí puedo subir. No, no llego. No llego. Eres un buen caballo, Nobu. Es un buen caballo. Venga, estamos aquí. ¡Ole! Bambú por aquí. ¿Dónde está el sensei peculiar este? Porque es un sensei muy peculiar, ¿eh? Provisiones. A ver, espérate, que yo me he venido aquí pensando que este era el dojo y a lo mejor no lo es. O está... Ah, está allí. Sakai. ¿Novedades de Tomoe? Flechas han matado a viajeros en las sendas que rodean Hiyoshi. Tienen miedo de salir o de llevar víveres. ¿Creéis que es obra suya? Pocos arqueros, en puntos clave, aíslan una aldea. Una táctica vuestra cuando erais maestro arquero del clan Nagao. Tomoe fue una buena alumna. Demasiado. Parecía vuestro reflejo. Convertiremos eso en una ventaja. Ven. ¿Cómo vamos a encontrar a esos arqueros? Pensando como Tomoe. Para controlar las entradas y salidas del manantial Hiyoshi, ¿dónde apostarías a los arqueros? Podemos... Unos cuantos ahí podrían cortar la carretera a la costa. Sí. A ver, por aquí. La senda detrás de la posada. No. Apenas hay coberturas y líneas de visión. Y hay que cubrir mucho terreno con pocos arqueros. A ver... Alguien tendría que vigilar el puente que da al pueblo. Así es. Vale. Ahí hay otro puente. A ver, el camino sur discurre junto a un risco. Ideal para que lluevan las flechas. Eso pensaría Tomoe. No eres un caso perdido. Vamos a cazar. Es que es muy peculiar, ¿eh? El maestro sensei este. Mira, Lino. A ver si por aquí hay más cositas. Vamos a investigar un poco. La chocita de... del sensei. A ver. Hombre, mueble no gasta mucho este hombre, ¿eh?
Decoración muy básica, ¿eh? ¿Qué más le enseñasteis a Tomoe? No le oculté nada. ¿Ni siquiera vuestra marcha del clan Nagao? No es ningún misterio. Quería retirarme y el manantial era el lugar ideal. Jamás os retiraríais por voluntad. ¿Ah, sí? ¿Y entonces cuál es tu versión? Mi tío dijo que intimasteis con una plebeya y el señor Nagao se vio obligado a entrar. Curioso sentido del humor tiene tu tío. ¿No fue forzoso? Un samurái siempre tiene elección. ¿No lamentáis abandonar la vida de guerrero? Dominar el arco es dominar tu ser. La única victoria digna de un samurái. Lo demás no importa. Una víspera. ¿Qué es eso? Señor Sakai, estudié poesía con vuestro tío. ¿Quién es este tío? Los mongoles han capturado al señor Shimura. Sobrevivirá. Es fuerte y tenaz. Ducho en el arte del combate y la poesía. ¿Componéis haikus, mi señor? En la guerra no hay lugar. La guerra es razón para recrearse. El haiku permite concentraros, extinguir el caos. De hallar la paz. Justo. Suelo componer en lo alto del acantilado. Solo es uno de tantos lugares. Si prestáis atención, hallaréis la inspiración por toda Tsushima. Espero hallar lugares apacibles como este, sin mácula bélica. Ojo avizor a los pájaros, os mostrarán el camino. Muy bien, pues debe ser una... una misión secundaria. A ver, ¿esta de aquí? No. Y esa es la otra que tenemos, del paso de Yoshi. Vale. Bueno. Ubicación rumoreada, dice. Rumoreada. Por descubrir. El fuerte. ¿Será esto? Ubicación rumoreada. A ver. El herrero quebrantado. Sangre en la hierba, bueno. Vamos con lo que estábamos. Venga. A ver. ¿Y este hombre dónde está? Ese directamente salta. No pierde el tiempo. Uf, escenario más bonito, ¿eh? No, a nivel de paisajes el juego luce espectacular, ¿eh? Manantial y Yoshi. Aquí hay alguien con quien puedo hablar. ¿Tú quién eres? Disculpadme, mi señor, mas os veo exangüe. ¿Habéis soportado muchas penurias? No darías crédito si te lo dijera, mas me vendría bien descansar. Deberíais visitar a mi hermana en Manantial Hiyoshi. Cuando yo enfermé, insistió en que me bañara allí y sentí como mi cuerpo se revitalizaba. Parece justo lo que necesito. ¿Algo para coger aquí? Sí. Cuero. Venga. Me está emitiendo un pulso. Eso es porque aquí dentro habrá algo, seguro. Bueno, no tendremos tiempo de explorarlo, ¿no? Mi señor, ¿no será esa la espada del clan Sakai? Documentos. ¿Quién ha dicho eso de la espada de Sakai? ¿Este? No, esta es la hermana, ¿verdad? Este es el que ha dicho lo de la espada. Lo enchaque. Sois ducho con las espadas. Como para no conocerla. He oído historias sobre su filo y belleza, mas jamás soñé con verla con mis propios ojos. Hace bastante tiempo que no entreno con bambúes. Sería un honor ver vuestra hoja en acción. Puesto de bambúes. A ver, cortar bambúes. L1XX. Ah, vale, hay que hacer la combinación rápido, ¿no? Vale.
L1XX, L1, triángulo, triángulo, L1. Joder, hay que hacerlo muy rápido, esto. A ver. Le hice al botón equivocado. A ver. Joder, no es rápido. No hay que hacerlo rápido esto ni nada. La Virgen. A ver. Ahí está. Perfecto. Tu determinación ha aumentado. Anda, pues esto está muy bien, ¿eh? Hay que hacerlo. El acero Sakai es una gran hoja empuñada por un espadachín más grande si cabe. Al entrenar con bambúes, os haréis más fuerte. Necesitaré fuerzas para lo que se avecina. Puestos de bambúes colman la isla. Así puliréis vuestras habilidades por el camino. Guardaos, mi señor. Pues muy bien. Pero a todo esto. A ver, ¿qué es esto que hay aquí? A ver, que no veo. Provisiones. Venga. ¿Dónde teníamos que ir? Que al final con la tontería. Ahí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mira, aquí hay un mercader. Vale, espérate que yo creo que me estoy alejando. Me estoy alejando totalmente. Claro, me estoy alejando totalmente. No, es por ahí. Por allí, claro. No sé muy bien qué he hecho. Mira el camino costero. Claro, me he alejado 200 metros con la tontería, ¿eh? Claro, este viene conmigo. Por aquí. Vamos bien ahora. Estamos cerca. Presta atención. Bueno, quieto. Como veis, veo un grupo de guardias ahí, ¿vale? Pero no vamos a seguir, porque si no el vídeo, como siempre pasa, se nos acaba yendo de hora y al final, pues se nos va. Seguimos el próximo día en este punto. Vamos a hacer una pequeña pausilla. Seguimos el próximo día. Mandaros un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos mucho.